Thank you.
Buenas noches, muy buenas noches a todos. Pues estamos en la emisión número 22. Buenas noches a las personas que nos siguen en este programa especial, que bueno, con la expectativa creada en esta última semana, hoy hablaremos de Claret, así titulamos el programa, película, obra y carisma. Pero bueno, nos saludamos aquí en la conexión. Buenas noches, Bego, buenas noches, Francisco. Hoy es un programa un poco diferente. Tenemos este motivo que es justamente dar a conocer la película sobre Claret, que lleva como título Esclavos y Reyes. Pero hoy, además de esto, y tendremos una entrevista muy interesante, por eso apareció en el flyer de la promoción, con la dueña de la promotora, Bosco Films. Ella es Lucía González Barandiarán. Y con el padre Luis Mario González, claretiano, que ustedes ya conocen, que es el encargado de dar a promover la película La Provincia de México, en México. Entonces, bueno, tendremos una entrevista. Esta la grabamos anteriormente, hoy por cuestiones del horario allá en España, pero verán qué interesante, ¿no? Y al final del programa, porque el día de mañana estamos celebrando 173 años de la Fundación de los Claretianos, al final del programa, pues hablaremos de un mensaje que el padre general Matthew Batamatam. Hoy puros apellidos complicados, ¿eh? No, no me he hecho bolas, sino, pero al ratito. Nos deja a propósito de este aniversario congregacional. Terminando las entrevistas, tocaremos ese punto. Entonces, pues bueno, este es lo que tenemos para ustedes. Ojalá que se entusiasmen con el programa de hoy. Y bueno, vamos a un video que introduce, ¿no, Bego? Sí, claro, vamos a ver un video que hizo el padre José de Jesús Aguilar, que es muy, muy conocido en todos lados, y es acerca de la película precisamente. Vamos a verlo. Amigas, amigos, sabiendo que a muchos de ustedes les gustan las películas de superhéroes, me atrevo a recomendarles una de uno maravilloso. Claro, en las películas de superhéroes, generalmente con muchos efectos especiales, el bien contra el mal tienen una lucha fuerte y afortunadamente el bien termina ganando. Sin embargo, en la mayoría de las películas, o diría yo que en todas, el superhéroe es alguien ficticio, alguien irreal. ¿Quiénes son los superhéroes para nosotros los cristianos? Los santos, las santas, aquellas personas que con efectos especiales no, sino con las armas del amor, con las armas de la fe, con las armas de los valores del Evangelio, logran ir transformando el mundo, aunque como en este caso hayan sufrido un atentado por defender la libertad de quienes eran vendidos como esclavos en Cuba. Un superhéroe que fue el confesor de la reina de España. Un superhéroe que fundó una comunidad que sigue teniendo presencia en nuestro país. Por lo tanto, yo te invito a que en estos próximos días vayas al cine y apoyes al cine que subraya, que hace aparecer los valores que muchas veces se encuentran perdidos en nuestra sociedad. Claro, diviértete con los personajes ficticios, pero también apoya la vida de los personajes reales que se hacen, que se presentan a través de películas como esta. Si los católicos no apoyamos este tipo de cine, ¿quién lo va a hacer? Así que te invito de verdad a que tengas un compromiso como cristiano y ayudes a difundir esta película, estés viéndola y sobre todo entiendas que con tu apoyo se podrán hacer más películas de este tipo, de los superhéroes cristianos de los cuales nos sentimos orgullosos. Aquí un pequeño avance de esta película que tiene que ver con esclavos y con reyes. No te la pierdas, es un compromiso. Como bien sabéis, el hombre se mueve por tres fines: interés o dinero, placer y por honor. No necesitamos un cura. No vengo aquí a por dinero, ni por placer, ni por honor. Mi propósito es mucho más noble: llevar la palabra de Dios por todos los rincones del mundo. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo, de la misma manera que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir
Esta gente tiene que saber cuáles son sus derechos. ¿Tiene algún problema, señor juez? Debería ser más cuidadoso. Dígame, general, ¿puede distinguir las cenizas de uno o de otros? Pues así seremos todos ante Dios. Bienvenido a Madrid, excelencia. ¿Le han dicho el motivo que le ha traído aquí? No. Deseo que sea mi confesor. ¿Por qué me has traído a esta prisión? Su ideario se está extendiendo como una plaga. Este no es el camino del Evangelio. La gente que quiere verlo muerto no se detendrá. Totalmente basada en la vida de San Antonio María Claret. Aquí está. Pues bueno, qué presentación, ¿verdad? Y alguien pues facultado para esto, porque el padre José de Jesús no es solamente sacerdote, sino tiene una brillante trayectoria en medios, en la locución, y bueno, hay que ver por ahí sus redes sociales, su canal. Por lo tanto, lo que él nos dice no solamente es de la parte eclesiástica, sino también desde el punto de vista de medios y de cinematografía. Así que bueno, una voz facultada. Hoy hay una dinámica distinta para que ustedes participen con nosotros. Hoy tenemos solamente una pregunta que Francisco nos va a hacer saber. Sí, vamos a... Dice, ¿qué expectativas tienes sobre la película Esclavos y Reyes? Hablando, haciendo referencia a lo que dice el padre de superhéroes, ¿no? A ver cómo lo ve. Se ve ruda, ¿eh? Se ve ruda la película. Sí, vámonos entonces, justamente para ir desentrañando esta perspectiva de los superhéroes o personas de verdad, ¿no? Vamos a la entrevista con Lucía. Es interesante, vamos, la manera como ella se adentra en este medio, ¿no? Que es muy competido de la cinematografía, y cómo recoge estas iniciativas. De hecho, nos habló al final algo muy interesante sobre otra película muy conocida, incluso que alcanzó por ahí algún rating. Es decir, la promotora ya tiene cierta experiencia colocando películas de contenido y de valor, así que, bueno, vamos bien acompañados. Vamos entonces a esta entrevista con Lucía González Barandiarán y con el padre Luis Mario González Segovia. Regresamos con ustedes. Muy bien, pues buenas noches en España, buenas tardes en México. Estamos aquí en una entrevista especial, Claret TV, para el programa Voces, Cámara y Acción de hoy viernes 15 de julio. Y tenemos una entrevista y hemos afortunadamente logrado este contacto a través del padre Luis Mario González con Lucía González Pero Lucía nos acompaña desde España. Ella es dueña de la productora Don Bosco Films y es justamente la encargada de promover esta película que en Latinoamérica se ha llamado Esclavos y Reyes, la vida de San Antonio María de Claret. Claret, como se estrenó en España, ¿no? Entonces, bueno, el padre Mario, Luis Mario González Segovia, que es rector de San Hipólito, allá en la Ciudad de México, es el designado para promover esta película en nuestra provincia, en México, y bueno, por eso el contacto con ella. Pues ante todo, gracias, buenas noches y buenas tardes, y pues bienvenidos, gracias por su presencia. Mira, vamos a empezar, Lucía, contigo, que nos hables un poco de ti. Eres española, eres promotora, eres dueña de esta promotora, Don Bosco Films. No sé qué más puedas decirnos de ti antes de empezar al tema que hoy nos atrae, que es justamente la película de la vida de San Antonio, ¿no? No sé qué más debemos saber de ti. Pues lo primero, de verdad, muchísimas gracias por hacer hueco para nosotros con esta película. Estoy muy agradecida y vivo en clave de agradecimiento, de verdad, porque es como, sí, tengo la suerte de poder trabajar en Bosco Films, pero lo siento más que un trabajo, una vocación. Y ver cómo va viendo... cómo se van abriendo puertas, cómo vamos encontrando pues a gente buena que nos va acompañando en el camino, como el padre Mario, como vosotros, ¿no? René y Begoña, pues es un gustazo
Yo originariamente era periodista cuando empecé en mis años laborales. Me gustaba muchísimo el cine, pero iba de esas que iban todas las semanas al cine, a veces hasta dos veces. Pero nunca pensé en dedicarme al cine. A pesar de que lo que estudié realmente se llamaba comunicación audiovisual, que implicaba cine, televisión y radio, ¿no? Pero bueno, es bonito pensar ya cuando miras hacia atrás cuál es la historia que hay detrás de cada persona y te das cuenta de cómo a veces nosotros nos empecinamos en algunas cosas que creemos que son buenas y evidentemente son buenas, pero nuestra vocación es algo muy claro y mi vocación era comunicar las buenas noticias y de repente, sin darme cuenta, acabé intentando aprender inglés en Los Ángeles, conviviendo con gente que trabajaba en una productora de cine que hacía contenido bueno y limpio, y dije, caramba, el cine es un instrumento precioso de comunicación y además probablemente de los más potentes, ¿no? Y fue ahí donde me di cuenta de que mi vocación podía ir por este camino. Bueno, no lo escogí, o sea, fue algo como que me vino ¡pam! Puesto. Y de hecho, sí soy española, pero vengo también en parte, mi abuelo nació en México, así que tengo raíces mexicanas. Y Bosco es una empresa mexicana, porque cuando era una idea, Bosco Films, cuando era una idea, simplemente algo que estaba en mi cabeza rondando, y vi que era el momento de hacerlo, coincidió con un viaje a México y le pedí a la Virgen de Guadalupe que fuera ella quien dirigiera esta empresa. Así que estamos consagradas, ella y Bosco Films, a la Virgen de Guadalupe. Así que diría que sí, que tiene mucho de mexicano. Vaya, vaya. Pues mira qué datos que le dan fuerza entonces a esta entrada de México en la película, ¿no? Tienes dos patrocinadores importantes, la Virgen y Don Bosco. ¿Qué más queremos, no? Oye, Lucía, me acabo ya de recordar, González Barandiarán. Recientemente escuchábamos por ahí una entrevista que justamente el padre José de Jesús Aguilar, vocero en la arquidiócesis, daba sobre el preestreno y también opinaba en su canal de YouTube sobre la vida de los santos, ¿no? En medio también de otras propuestas en el cine, como son los superhéroes, este concepto nuevo, y también por ahí nos acercamos a una entrevista de Pablo Moreno sobre este tema. ¿Cómo se van abriendo camino en las vidas de los santos, concretamente en el cine comercial? ¿Cómo se abrió en Europa? ¿Cómo ves el panorama ahora también en esta incursión en Latinoamérica y concretamente en México? Pues es verdad que es un punto en común y no había caído en ello, ¿no? El padre José Jesús Aguilar y Pablo Moreno cuando hizo... Pablo Moreno es el director de la película. Es un chico, la verdad, estupendo, que empezó hace ya mucho tiempo, otro con una vocación muy arraigada, siendo muy joven, creó su productora y ya es una persona de fe. Y ya, pues no sé si ha hecho 8 o 9 películas ya de temática de, pues sí, de fe. O al menos, a él le gusta hablar de los héroes que hay detrás de personas que tienen fe, más bien, ¿no? Porque son historias que están planteadas para el mundo, no para los católicos. O sea, él las concibe efectivamente como que hay gente, hay personas que no son ficción, es decir, no son Marvel, no son Superman, pero que han tenido vidas heroicas y que han sido pioneros en muchas cosas que todavía hoy serían novedosas, como es el caso de Claret, que vivió hace 150 años. Todavía las cosas que él hizo serían pioneras, serían todavía actos heroicos a día de hoy, pero hace 150 años lo eran todavía más. Entonces él va buscando esas historias y yo creo que son lo que de verdad inspira, porque una cosa es ver una película que a lo mejor pues salgas contento o salgas entretenido, ¿no? Porque para eso es el cine, es entretenimiento. Pero otra es darte cuenta de que lo que has visto es verdad. Y cuando te das cuenta de que aquella persona que acabas de descubrir hizo un montón de cosas, vivió y sufrió y amó como tú,
y sobre todo en cómo él aceptaba cada una de las cosas que iban pasando en su vida de una manera extraordinaria, eso es lo que yo creo nos da un punto de esperanza para intentar imitar esas virtudes sabiendo que no es ficción, que es real, que se puede. Y efectivamente en España, cuando empezamos con la promoción, que se enmarcó en los 150 aniversario de su muerte, pues fue precioso, porque incluso aquí, aún siendo español, había mucha gente que no lo conocía. Incluso en España, que hay muchísimos colegios, hay calles que tienen el nombre de Antonio María Claret, hay mucha gente que no lo conoce. Ha oído hablar de los claretianos en España, pero no saben quién es Claret. Y con ese motivo se hizo esta película, con la intención de que conozcamos las vidas de esos grandes héroes. Está muy bien conocer la lista de Schindler y saber que hubo una persona que salvó a mucha gente de los judíos, ¿no? Del exterminio, pero necesitamos también muchas más historias de este tipo que nos hagan crecer. Oye, Lucía, esta propuesta, que es novedosa, no es ficción, es vida real, y además mostrando aspectos de la vida real de las personas, ¿no? Es mejor acogida entre los católicos, entre en general la gente. Incluso es una propuesta, yo le leía en la entrevista a Pablo, que también es una propuesta cultural, ¿no? Porque presentar vidas de personajes que influyeron en su tiempo incluso abona en este sentido. Está siendo bien acogida, aunque tenemos poco tiempo, digamos, observando el fenómeno, está siendo bien acogida. Diría que sí. En México te refieres, ¿verdad? ¿En México o en general? En general, digamos, con esta experiencia previa en España y demás. Pues sí, sí, ha sido una gran sorpresa porque además es una película que está, creo, muy bien hecha. Y es verdad que estamos dentro de lo que es pues este tipo de cine. Yo creo que somos conscientes de que hay muy grandes historias, pero a veces todavía nos falta un punto de producir bien, ¿no? De que estén bien hechas. Y en eso Pablo Moreno está muy empeñado, ¿no? En que contemos las historias efectivamente para el mundo. Y para que esté para el mundo, para todo tipo de personas, lo primero que tiene que hacer es atraer. Está muy bien que las personas que creen, ¿no? Pues reconozcan a un San Antonio María Claret, pero los que no creen también pueden conocer a Antonio María Claret, ¿no? Y es igual de inspirador, sobre todo sabiendo cuál es la razón que hay detrás de esa persona para luchar tanto por los que sufren en este caso. Y sí, muy bien, está habiendo una acogida en España, fue una sorpresa. En México hemos tenido ya dos pases previos en dos ciudades y en común, aunque yo no he estado, el padre Mario sí que ha estado, me han llegado mensajes de audio, me han llegado vídeos, y todos dicen que agradecen mucho ver una película de alguien que no conocen, pero que les inspira a pensar que algo mejor es posible. Y entiendo que el tema de cambiar el nombre y que no aparezca inmediatamente Claret, la película, ¿no? Tiene que ver con alguna intención comercial. Escoger Esclavos y Reyes, ¿cómo fue esta decisión finalmente con estrategia comercial, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese título? Pues es divertido toda esta parte detrás de la distribución de cine, que implica muchas cosas. Implica tener un buen cartel, implica tener un buen título, un buen tráiler. Hay muchos modos de las personas distintas en las que llegan a decidir por aquí, ¿no? Quiero ver esta película. Y Claret, es verdad eso, que en España todavía suena por en relación a claretianos. Colegios claretianos, calles de claretianos, pero en el resto de países, hablando un poco con unos y con otros, nos dimos cuenta de que efectivamente Claret no es conocido, pero con esa intención, como decía antes, se hizo la película para que la gente le conozca, los que crean le recen, que tiene mucho sobre lo que meditar, y los que no, pues a lo mejor le puedan admirar cuanto menos. Y entonces, Esclavos y Reyes es
diría que una síntesis de lo que él vivió, ¿no? Él estuvo muy empeñado en dignificar o en intentar que las personas esclavas en Cuba, porque a él, aunque quería vivir, él decía pobre y a pie, ¿no? Vivir en los poblados más pequeños de España, evangelizar en un tú a tú, porque dicen las crónicas que él, aparte de ser uno de los escritores mejores de su siglo y con más obras de su siglo en general, debía de tener un don enorme para la palabra. Entonces eso hacía que la gente pues llegara. Y un poco como Jesús, ¿no? Yo me lo imaginaba así, como Jesús. Y entonces empezaba a convertir gente, empezaban a llegar a él, a llenar las iglesias, y entonces dijeron, uy, algo está pasando aquí. Y su sueño se vio truncado y le mandaron a Cuba. Y en Cuba, él tenía ese carisma, era carismático, era un hombre que atraía a la gente. Pero él empezó a ver cosas que no eran justas, que no estaban bien. Y yo creo que lo que tiene que representar a todo cristiano es el decir la verdad por encima de quien tengas delante, ¿no? La verdad es la verdad y la voy a defender. Y si esto no está bien, te lo diré. Y yo intentaré hacer el bien. Entonces eso es lo que hizo con los esclavos. Empezó a casar esclavos y libres, gente, pues a abrir la misa, sus iglesias para todos, cosa que no pasaba, cosas que hoy diríamos, qué básico, ¿no? Pues no existía, no, o no se daba esa oportunidad. Y eso con respecto a los esclavos, pero luego le enviaron de confesor, de que era algo que él no quería, pero por obediencia, pues tú vas donde te manden, ¿no? Dentro de la iglesia, le enviaron de confesor de una gran esclava, pero en este caso una esclavitud interior que era la reina de España, Isabel II. Una mujer que le tocó reinar teniendo solo 12 años y que nunca fue libre de tomar sus propias decisiones. Entonces, en ese sentido, ahí es una película que habla de esclavos y de reyes. Los esclavos al final acababan reinando, ¿no? Porque conseguían reconocer su identidad. Y en cambio, la reina, que debería de ser la persona más feliz del mundo, teóricamente, era la más esclava de su vida, la que era incapaz de poder tomar decisiones sola. Entonces, ese es el núcleo, al final, de su vida, una vida entre esclavos y reyes. Oh, interesante y atractivo, porque finalmente es una contraposición, ¿verdad? Libertad y realeza, esclavos y reyes, y la auténtica libertad, como le explicas. Oye, Lucía, ¿qué aspecto, además de lo que has dicho, creo que ya está en parte por ahí incluido, pero ¿en qué sentido el público puede engancharse con el personaje Claret? Hay tantas cosas, como ya lo has descrito, pero ¿cuál te parecería que sería la parte que en este tiempo, siglo XXI, se pudieran enganchar? ¿Uno o algunos aspectos que tú resaltarías? A mí me encanta, o a mí me interpeló mucho cuando la vi por primera vez, el pensar que fue un hombre que siempre intentó ser coherente. Y la coherencia para mí es la mayor de las virtudes, ¿no? O sea, tú puedo no opinar como tú, pero si eres coherente entre lo que piensas y lo que haces, me parece para mí, de verdad, hoy en día, la mayor de las virtudes. Y me gustó mucho pensar en eso, ¿no? O sea, que él comprendió y vivió su vocación y sus creencias hasta el final, que implican un montón de cosas, ¿no? Si tú vives conforme a lo que crees, pues implica que tienes que levantar la voz, que tienes que no te puedes callar, que en aquel momento en el que él vivió, como hoy, la iglesia estaba muy perseguida, él estuvo muy perseguido, a él le intentaron matar 7 veces. Luego, diría que estaba hasta en una situación un poco más complicada que nosotros y yo no sé cómo pasará en México, pero en España, por ejemplo, en Europa hay mucho miedo o falso respeto a decir qué crees, ¿no? Es como si fuera algo vergonzoso. La laicidad, sí. Y dices, ¿por qué?
Sí, en realidad, si tuviéramos menos miedo, creo que la gente nos tendría más en serio, nos tomaría más en serio. Si nos cuestionáramos más las cosas, encontraríamos respuestas y sobre todo haríamos que los demás encuentren esas respuestas. Porque quienes creen, creo que es importante preguntarte por qué. Y eso es lo que él hizo, intentar vivir con coherencia, sabiendo que eso no iba a ser fácil, pero que a pesar de las dificultades, cuando vives en esa coherencia, puedes lograr un sentido y ser feliz. Aun sufriendo, se puede ser feliz. ¿Qué es lo que a él le pasó? Como se dice ahora, faltan testigos, ¿verdad? Testigos coherentes más que maestros y demás. Oye, otra pregunta, Lucía. Hemos dicho también que Claret es un personaje del siglo XIX importante incluso, ¿no? Digamos, un producto como esta película, que tiene esta finalidad tan específica que has mencionado, ¿será que a partir de aquel principio de que el cine, las películas no mueren en el cine, habrá otra manera de promover internamente en canales alternativos, pues una vida tan interesante, sobre todo en canales nuestros claretianos, habrá algo alternativo cultural como para darle promoción en una segunda etapa de la que ahora estamos viviendo y también sumándonos? Pues confío en que sí, René, confío en que sí. Porque aquí hay distintas etapas, ¿no? O sea, hemos conseguido una muy importante, que es la confianza de las salas en que la gente va a ir a ver esto. Y la confianza para nosotros también es un punto muy importante. Entonces, ahora nuestro único miedo es que la gente no vaya, pero esperamos que sí. Esperamos que sí. Es muy importante ese primer fin de semana, el del 21, se estrena el jueves 21 de julio. Hasta el domingo siguiente, ese primer fin de semana, si te planteas por apoyar, por crecer, por llevar a alguien que creas que lo puede necesitar, por favor, si puedes, ve ese primer fin de semana, porque es vital. Depende de cuánta gente vaya. En los cuatro primeros días, el lunes, nos dirán si sigue o no sigue en cartelera, si entran más cines, si la quitan. Entonces, aquí vamos batalla a batalla. Pero, por supuesto, luego la intención es intentar ver, ojalá consigamos que a base de estas pequeñas aportaciones, granito a granito, ticket a ticket, digamos al mundo qué es lo que queremos ver. Y al final yo siempre pienso que el cine es entretenimiento, sí, es un instrumento de comunicación para mí, esa es su mejor virtud. Pero también es industria, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que va a abrir las puertas si ve que hay gente dispuesta a pagar. Es así de simple, aunque sea así de triste, ¿no? Entonces, nuestro modo de votar es yendo al cine. Claro. Y si lo conseguimos con varias producciones seguidas, lo que estaremos diciendo es, ojo, que nos estamos perdiendo una audiencia importante aquí, ¿no? Y pues ojalá logremos que llegue a plataformas o a televisiones, pero esto es un trabajo de equipo, es un trabajo de granito a granito. Sí, teníamos que tomar conciencia que los creyentes, los católicos, somos también responsables de que esto se mantenga, ¿no? Esto es nuestro donativo para mantener un producto interesante como son estas películas de santos. Bueno, la última pregunta, Lucía, porque tenemos también por ahí algo que platicar con el padre Mario. Vamos a ver, Bosco Films, que ya desde el título nos habla de la intención de la productora, también ha promovido otras películas de santos, se ha involucrado en algunos otros proyectos. Sí, bueno, el nombre viene por varias cosas, pero efectivamente San Juan Bosco es el patrón del cine y para nosotros era pues importante contar con los apoyos de arriba, sobre todo porque somos un equipo muy pequeño y el cine es un lugar de grandes, de gente pues que tiene mucho, somos gente muy normal, no somos una gran fortuna, no trabajamos en nuestro día a día, pero además Bosco, que San Juan Bosco, el italiano Bosco, significa bosque. Y de hecho ese es nuestro logo, una rueda de cine, pero que en realidad es un bosque, ¿no? Y es porque buscamos películas que estén vivas, que estén verdes, que permanezcan, que echen raíces,
algo que, como tú decías, no muere con que vaya, esté en el cine y luego se quite, no. O sea, que esa, el lema, de hecho, de la empresa es que una película no dura 90 minutos, sino lo que es capaz de permanecer en tu memoria. Muchas veces no recordamos, me pasa a mí incluso, que me dedico a esto, que digo, me gustó muchísimo esta película, pero no me acuerdo qué es lo que pasaba, pasados unos años, ¿no? Pero recuerdo lo que me hizo sentir. Pues ese es el tipo de películas que buscamos siempre, que planten raíces en ti, que permanezcan en ti y que sigan vivas como un bosque verde, frondoso. Y efectivamente traemos distintos tipos de películas, traemos películas familiares que intentamos que siempre sean blancas en todo tipo de cosas, traemos películas siempre intentamos que sean muy buena calidad. O sea, que eso es un trabajo también de hormiguita, encontrar de entre lo que hay lo mejor. Y dentro de las líneas que tenemos está Bosco Faith, es decir, Bosco Fe, y en ellas está cabida pues esta, ¿no? La de Esclavos y Reyes. Hace unos meses nos iniciamos como distribuidores en México con otra que se llama Vivo, que fue muy bien. Era una película de tipo testimonial que hablaba sobre el poder transformador de la adoración eucarística. Wow, y esta película ha sido una bomba, siendo súper pequeña, porque es verdad, siendo súper pequeña, pues es que está rompiendo moldes allá por donde pasa. Entró entre las 10 más taquilleras en México, en solo 30 cines, pero es que lo ha hecho en España, lo ha hecho en Brasil, lo ha hecho en Polonia, lo ha hecho todavía más gordo, más imponente en Estados Unidos. Que una película testimonial que hable de la Eucaristía entre las 10 más taquilleras de Estados Unidos es muy gordo, ¿eh? Sí. Y eso nos dice que efectivamente no está en nuestras manos, o eso es mi reflexión. No depende de tres personas que hay detrás de Bosco. Esto es un ejército enorme que está apoyando por detrás y sobre todo con oración, que yo creo que es la clave. De todo lo que hay detrás de aquí. Pues como dice el título de esta película, está vivo, ¿no? De hecho, los valores están vivos y solamente hay que saberlos presentar, porque el mundo en que vivimos requiere también un lenguaje muy particular, ¿no? Oye, Lucía, estamos agradecidísimos por tu presencia, desde luego, te invitamos a que nos sigas acompañando. Vamos a irnos a una pausa musical justamente en el tema claretiano y vamos a regresar con el padre Luis Mario para hablar de lo que está pasando ya pues en la provincia, con el esfuerzo que se está haciendo para promover la película. Y nos vamos a un canto, es un himno a Claret, justamente hecho en pandemia, con una manera muy particular en ese tiempo, ¿no? Regresamos en unos cuantos minutitos. Llevó el Señor cruzando tu camino, y al verte por tu nombre te llamó, para hacerte testigo de su reino, como fiel mensajero de su voz. Y tú cruzaste mares y montañas, proclamando el mensaje del amor. Llegaste hasta las islas más lejanas, anunciando a los hombres el perdón. Claret, José de vida que va sembrando la gran noticia, la salvación. No importan razas ni pueblos, solo hay un Padre, solo un Señor. Claret, desde tu vida Dios nos señala nuestra tarea, nuestra misión. Siguiendo tus huellas, gritando al mundo, Dios es amor. La luz del Evangelio fue tu rumbo, tu vida Cristo mismo la llenó, y le hiciste llegar hasta los hombres, como el Hijo en María se nos dio. Nosotros seguiremos tus caminos.
caminos, como nueva familia del amor. Queremos ser también la luz del mundo, levadura de vida y salvación. Pues estamos de regreso. Mira que no lo hemos pretendido del todo, pero ha salido un himno muy a tu país, así que quedó perfecto. Bego, tu audio. Estamos regresando a la segunda parte de la entrevista y agradecemos a Lucía que nos haya puesto en contexto de cómo nace la idea, cómo está caminando este proceso. Y bueno, estamos entusiasmados y algunos hemos tenido la dicha de ya verla porque se nos ha concedido ese privilegio, y bueno, vamos a ser también testigos, porque estamos promoviéndolo en nuestros lugares, pues el impacto en la gente, la reacción con las personas. Y bueno, hoy justamente de eso queremos hablar con el padre Luis Mario, que es el encargado en la provincia de los claretianos en México de promoverla, y bueno, pues te cedo a ti la conducción, Bego, para que platiquemos con el padre Mario, ¿no? Bueno, buenas tardes, padre Luis Mario. Qué gusto tenerlo otra vez en el programa. Díganos, ¿cómo ha sido la acogida en México de los que son cercanos a la vida y obra de San Antonio de María Claret, la noticia del estreno de la película? O sea, ¿cómo lo ha percibido usted? Bueno, como pasó, se anunció en 2 años anteriores y desafortunadamente, pues, como hemos sabido, no se pudo presentar, y creo que esto a lo mejor creó un poco más de expectativa. ¿Qué pasó con la película? Muchos nos preguntábamos, ¿no? Y bueno, para mí, la oportunidad de promover, que no es vender un producto, ¿no?, sino es dar un testimonio de algo que nos compromete más como claretianos. Hablar de Claret no es fácil. Y bueno, sobre todo, motivar a los hermanos, a los claretianos, pues también es una tarea que implica retomar nuestras raíces, el amor por la congregación. El día de mañana es un día privilegiado, celebramos 173 años de la fundación de la congregación, el 16 de julio de 1849, el padre Claret funda la congregación de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María. Entonces, creo que para mí es un verdadero privilegio el hecho de poder motivar a conocer más sobre la persona de Claret, que además nos damos cuenta que lo conocemos y lo conocemos poco. Entre más profundizamos, hay más que conocer. Claro. No, claro que sí, padre. Y aparte, ¿están promocionando de alguna manera especial, aparte de anunciarlo y todo, en cada ambiente claretiano? ¿Ha habido una buena respuesta de los lugares donde están los claretianos? Porque retomando lo que decía Lucía, aquí en México, pues Claret no es muy conocido, no es muy conocido. Entonces, creo que es el momento preciso para darlo a conocer. Efectivamente, bueno, como ha dicho Lucía, pues somos un equipo, y sin el apoyo de ellos, pues tampoco haríamos mucho, ¿no?
Entonces, para nosotros ha sido una tarea con una estrategia concreta, pedir a cada comunidad claretiana con un responsable laico que se dediquen a promover y a la vez, pues, por los medios de comunicación, la información de esta película, y también con una iniciativa que se llama Vamos al Cine, que significa que cada comunidad claretiana pues va a organizar una ida al cine en grupo, de tal manera que el primer fin de semana pues cada comunidad acompañado con alguno de los claretianos pues organiza este momento de convivencia, y después que tengan la oportunidad de organizar un cineforum en la comunidad, o sobre todo para analizar algunos aspectos de la película, profundizar, explicar, porque hay algunos datos que a simple vista que quizás no se van a entender si no se profundiza en ello, ¿no? Estamos también en un tiempo muy singular para la provincia de los misioneros claretianos, porque a partir de mañana se nos entrega una carta, un destino para un nuevo proyecto, ¿no? Esa experiencia que tuvo Claret de a lo mejor estar con mucho auge, emoción en un lugar, especialmente su congregación, y que le llega pues el nombramiento para ir a ser arzobispo de Cuba. Bueno, pues nosotros vamos a experimentar mañana también esa emoción, esa disposición generosa para poder hacerlo. Entonces, aprovechar esta coyuntura para convivir con las personas, que sirva como despedida, también convivencia, pero invitándonos al cine. Esta sería una de las estrategias, además de que todas las personas, amistades, conocidos, están difundiendo la película, que es la mejor difusión de boca a boca. Claro. No, y además porque yo creo que nos convence. Yo leí en la entrevista que le hicieron a Pablo Moreno, él quitó esa idea de las películas de antes de los santos, ¿no? O sea, como ser perfectos, o sea, como que no tenían errores. Y aquí vemos, bueno, por lo que he oído, porque yo no lo he visto, lo que hubo en el preestreno, es eso, ver a un Claret humano, un Claret que sufre, un Claret que también disfruta. Entonces, yo creo que esa va a ser la mejor manera de dar a conocer a nuestro querido padre Claret. Gracias. Sí, padre. Definitivamente yo creo que hay que darnos la oportunidad, porque decimos, yo ya la vi, a lo mejor la vi en el celular o algo así, pero en el cine se disfruta. Se disfruta la música, se disfruta la fotografía, y además cómo los actores se meten en la piel del personaje y lo hacen bastante bien. Y decir no a la piratería también, eso creo que claro. Es básico, decir no claro. A la piratería, porque eso es lo que no deja crecer al cine, no deja crecer a la película. Pues sí, es un robo muy cruel para las personas que con tanto esfuerzo han trabajado minuto a minuto en esto y que se pierda, si no, eso es algo muy feo. Exacto. Quisiera pues meterme en la conversación. Ah, claro, para eso estamos también, Lucía. Ay, y desde luego, Lucía. Ciertamente estas iniciativas, pues en cada comunidad, pues han corrido la imaginación, la creatividad, las plataformas digitales y demás. Estos retos aquí, por ejemplo, la Pastoral Juvenil puso un reto. Etiqueta la película, invita a tres amigos y la parroquia te invitará a una ida al cine, cosas como esas, ¿no? Pero me quedo, por ejemplo, con esto de no a la piratería, porque hay que apoyar el cine de valores, el cine católico, ¿no? Pero yo pensaba, después de que la película termina y se ve mejor en el cine, como decía un eslogan de hace tiempo, ¿qué hacer después de que esta primera etapa donde tenemos que ponerle todo nuestro interés, todo lo más que podamos en este corto tiempo? ¿Qué hacer después cuando Claret quede en un formato digital a la mano? ¿Cómo seguirla promocionando todavía esta película, Esclavos y Reyes, en ambientes más, digamos, más de iglesia? Porque esta propuesta a nivel comercial, a nivel de Cinemex, ya dije un comercial, no nos lo cobran aquí porque no pasa nada, pero ¿cómo meterlo en ambientes culturales? Platicaba con una chica que estudia comunicación tecnológica en Monterrey,
Campus Monterrey, y le decía a una maestra especialista en cine que los espacios culturales, festivales de cine, cinetecas, todo ese tipo de cuestiones, podíamos intentar meter un producto, perdón que lo diga, ya Mario corrigió que no es que sea del todo un producto, pero en marketing religioso puede serlo. ¿Cómo meter algo valioso para seguirlo difundiendo? ¿Es una vía válida después de la primera etapa, pensaría yo? Retomo. pues, a ver, claro que es una vía válida. Es una, de hecho, de las principales. La mayor parte de las películas, de hecho, cuando tienen una calidad muy buena, suelen pasar por festivales y los reconocimientos en festivales son importantes como cultura en sí misma, o sea que es importante, claro que sí. Pero ¿cómo continuar luego promocionando esto? Pues lo que digo, vamos etapa a etapa. Si todo va bien, pues conseguiremos difusión también a través de la televisión. Estamos intentando también desde Bosco lograr que pueda estar en distintas plataformas, aunque sea pequeñas, pero que tenga una salida. Pero es verdad que cada una de esas etapas es importante. No puede haber un matrimonio si no hay un noviazgo. Entonces, si no vamos al cine, es probable que se traduzca en no hay interés por una televisión o no está en la plataforma, aunque estemos empezando a hablarlo ya, ¿no? Entonces, cada una de esas etapas, por eso existen, son importantes. Ahora estamos muy acostumbrados, decíais lo de la piratería. Hace unos años, la Conferencia de Obispos en España, que aquí le llamamos Conferencia Episcopal, lanzó una carta diciendo que fue bastante polémica, que hablando sobre la piratería en concreto. Y decía que la gente no es consciente de que atenta contra dos mandamientos. El primero es robar, porque no es de tu propiedad, y el segundo es codiciar los bienes ajenos. Entonces le decía, os lo tenemos que decir claro y en cristiano, nunca mejor dicho, piratear es robar. Y no solo eso, o sea, tiene sus consecuencias robar, es que lo que estás haciendo es, que lo decía también el padre Mario, es cortar la posibilidad de que más adelante se sigan haciendo estas películas. Porque no es que se busque el lucro. Quien quiera lucrarse de verdad no se dedicaría a hacer cine de este tipo, sino de otro tipo. Pero sí que al menos lo que se necesita es intentar recuperar para hacer otra película más y que sean cada vez mejores a lo que aspirábamos antes. Entonces, por eso, esto es un trabajo de todos, es un trabajo en equipo. Como decíamos antes, a veces decir la verdad duele, pero hay que asumirla. Sí. Y es así. Piratear, y lo dice la Iglesia, es robar. Así que no nos pongamos excusas, porque es así, y es importante cuidar lo nuestro. Hay veces que intento poner un ejemplo gráfico, ¿no? Alguna vez me ha pasado que he visto películas piratas, las he denunciado a la gente en YouTube y les han cerrado el canal. Y me decían, si solo lo que quiero es evangelizar. Y le digo, yo lo sé. Y yo también. Pero ¿verdad que intentas hacer un sacerdote cuando celebra una misa? No se conforma con cualquier casulla, ni con cualquier cáliz. Y ¿verdad que el sacerdote no entra en una tienda a robar la casulla, sino que la paga? Paga por tener lo mejor y paga por tener ese cáliz, o se lo regalan, que eso es lo mejor, sería lo más bonito, ¿no? Que alguien que lo estamos intentando investigar también, el cómo poder regalar cine a alguien que creas que lo necesita, ¿no? O sea, que no solo lo alquiles tú, sino que tengas la opción de mandarle, pasa una noche de película en casa. Pues todo eso es importante, todo es importante. Es importante cuidar nuestros momentos y los sacramentos con lo más hermoso. Es importante cuidar el modo en el que hacemos las cosas. Es importante lo que decía antes, vivir en coherencia. Entonces, bueno, pues si todo va bien, conseguiremos que después del cine vengan un montón de vías más, que en cine se llaman ventanas.
vamos a abrir la primera ventana, a ver si logramos que sea lo grande y que de aquí vengan puertas. Ya no ventanas, sino puertas. Gracias, Lucía. Sí, efectivamente hay que vivir las etapas y hay que meterle todo para promover la película. 21 de julio, en estreno nacional, estaremos muy pendientes y, bueno, pues invitando lo más que podamos. Yo lo estoy poniendo como penitencia en la confesión. ¿Es válido? Como ver. Es verdad, es como obra buena, propósito de cambio. Gracias, Lucía, gracias, Padre Mario. Pues hoy en la noche estaremos viendo esta entrevista tan interesante. Pues contigo, Lucía, con el Padre Mario también, el esfuerzo que está haciendo en México. Hoy también completaremos en la noche en el programa con un comentario más sobre pues el aniversario que ya hacía referencia el Padre Mario. Estaremos cumpliendo mañana 173 años. Y bueno, hubo una idea original justamente surgida de este personaje Claret en el siglo XIX. Así que bueno, gracias, Lucía, gracias y saludos hasta España. Gracias y... Gracias. Muchísimas. Gracias a todos. Lo vamos a ver en el cine, porque el cine se ve mejor en el cine. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aquí está la entrevista. Una hora, casi, disfrutamos en esta interesante entrevista con Lucía, que creo que explicó perfectamente el proceso, ¿no?, para poder crear, producir, difundir y además, bueno, con aspectos también que es bueno tomar conciencia sobre qué medios para difundir, ¿no? Y bueno, vamos a darle continuidad, aunque estamos ya rozando la hora, Bego, pero además de quedarnos con toda esta impresión, seguramente por ahí lo estamos viendo ya en comentarios, un buen sabor de boca, por lo que le implica también quienes desean invertir, ¿no?, en valores y en productos de contenido, pero de verdad que propongan algo, ¿no? Ella lo dijo perfectamente con el asunto, ¿no?, de la coherencia y cómo de esta manera también se puede aplicar en esta línea, ¿no? Cómo finalmente pones lo que tienes, tus posibilidades también en unas convicciones y principios que te convencen. Así que me parece que, bueno, quedamos encantados con la entrevista y estamos haciendo un esfuerzo en México para que haya gente que asista, ¿no? La verdad, yo me quedé muy gratamente sorprendida con esta entrevista y también con algo que leímos del productor, el director de la película, ¿no? Pablo Moreno. ¿Moreno? Habla tan claro. O sea, él dice, mis películas no van dirigidas solo a los creyentes, van dirigidas a cualquier persona. Eso se refiere a personas de buena fe. Es como dar un mensaje, ya que veamos la película, por lo que yo he escuchado, es una película realista, no es una película, a lo mejor, como las que veíamos antes, de los santos, todos tan propios, todo. Es una película de la vida realmente de un santo y de lo que le costó llegar a eso. Pues ojalá que seamos ahora sí que coherentes con nuestra religión, con nuestro santo, y apoyemos, porque en alguna pregunta me hacen, y ahorita la voy a hacer, que hasta cuándo va a estar, depende de las personas que vayamos entre el 21, que es jueves, 21, 22, 23, 24, este fin de semana es básico, sí. Si no se cumple cierta, no sé, cantidad de proyecciones, la película la quitan, en 4 días la quitan. Entonces, sí, es correcto. Es correcto, Lucía lo enfatizó también, lo acabas de recordar. El fin de semana es básico, ojalá que de verdad sea. Ya se habló de este documental, está vivo, ¿no? Vive, y de qué manera rompió también expectativas. Muy bueno y muy sencillo, pero como sí. Que tocaba, yo lo vi,
como que tocaban las fibras de las personas, ¿no? Eso, sí. Eso, ojalá que puedan llevar a sus niños, a los jóvenes, para que vean a un Claret diferente. O sea, yo diferente, que, sí. Que también sufrió, pero ahí estuvo siempre. Sí, y conocer a Claret, lo dijo también ella, Lucía, en España pues, son conocidos los claretianos, pero a esta generación, este siglo XXI, pues no conocía bien a Claret. Bueno, pues en México, digamos que somos menos numerosos y menos conocidos claretianos, pero todavía menos Claret. Así que es una oportunidad de dar a conocer pues este personajazo del siglo XIX, porque da que lo es, un hombre, ¿cómo le llamó Pío XII? De una estatura pequeña, pero grande, ¿no? En miras y en trabajos y demás. 63 años de la vida le bastaron para dejar una huella tan importante, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí, Bego, porque sí. Tenemos todavía... Para cerrar. Tenemos todavía que comentar por ahí en el asunto del aniversario, 173 años de la fundación. Va a ser ya algo breve, vamos a dejar pues el plato fuerte en esta entrevista, que además tiene mucho que ver, ¿no? La entrevista pues con el aniversario de mañana. Y bueno, a propósito de eso, el general de la congregación de los misioneros claretianos, pues mandó un mensaje, como siempre se hace en torno a fiestas importantes, mensaje de la fundación que justamente lo titula en torno a este tema que ha circulado desde el capítulo general, soñando juntos con Dios por una congregación arraigada en Cristo y audaz en la misión. Son tres paginitas, realmente es un mensaje breve, pero que en 5 números y en 14 números y 5 apartados, pero que nos va llevando de manera extraordinaria, recogiendo lo último, de hecho partiendo desde esta, tratando él de imaginar este sueño de Claret, esta creatividad que tuvo Claret, para en sus primeras motivaciones religiosas, ¿no? Y esta sensibilidad de la misión, cómo lo fue plasmando. Y yo no sé, es un tema que a ti concretamente, Bego, te apasiona, pero el apartado último lo conecta directamente con el asunto de la sinodalidad, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver el aniversario de la congregación, el carisma de Claret, la película misma, con este tema de la sinodalidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantó el mensaje, ya lo leí, de hecho, 2 veces, tenía que hacer mi tarea, espero que ustedes también, y bueno, no sé qué decir de esto que nos dice el padre Mateo, ¿no? Mira, ya que me mencionaste, a mí me gustó mucho del mensaje, digo, obvio, no voy a decir nada, pero precisamente lo que tú acabas de decir, o sea, que el padre Mateo, lo voy a decir en lenguaje coloquial, toma el toro por los cuernos, ¿no? Habla del camino sinodal, antídoto contra muchos males de la iglesia y de la congregación. O sea, él reconoce, o sea, de qué han estado cojeando en algún momento dado los claretianos y los laicos, que cada quien por su lado. Entonces, él hace mucho hincapié en el diálogo, ¿no? En el diálogo, o sea, no podemos tener sinodalidad sin diálogo, porque entonces, pues, cada quien va por su lado, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, está súper interesante, ojalá que luego lo podamos poner ahí en el chat, para que la gente que quiera lo vea, porque de verdad es muy, muy, muy sencillo y muy claro. No sé qué. De hecho, está en la página de los claretianos, ya está publicado y está ahí a la portada de mano, ya en el formato de la página. Si pueden por ahí acercarse y un vínculo que hay en la fanpage también de claretianos para que la puedan tener a la mano, ¿no? Francisco, ¿qué agregarías sobre este mensaje del padre Mateo? Fíjate, René, a mí lo que me gustó, bueno, me llamó la atención mucho que digo, ya hablamos de sueños y que ha sido muy, muy reiterativo, ¿no? Que van junto con el Papa Francisco. Pero me gustó una parte en la que hablan sobre el padre Clotet.
¿sí? Va a cumplir 200 años de su aniversario de nacimiento, 200 años, pero aparte el padre Clotet es una figura que se dedica a la evangelización de los sordos, ¿sí? Aquí mismo tenemos el Instituto del Valle de la Ciudad de México, el Instituto Clotet. Entonces, enaltecen esa la figura del padre Clotet, y además de ver eso, dice que era el más joven de todos, ¿no? Que lo habían visto, que era, tenía ese espíritu misionero. Hace 8 días que tuvimos la... Pueden tener a la mano, ¿no? Francisco, ¿qué agregarías? Es correcto, está por ahí. Sí, mira, es correcto. De hecho, va a haber una celebración de organizada por ahí en Centro Clotet y San Hipólito, por la pastoral de con sordos, recordando este aniversario, y acabas de citarlo bien. Clotet era parte de este sueño congregacional del inicio en Claret, uh-huh. y bueno, ¿cómo llega este sueño? ¿Cómo abarca distintas áreas de misión? Así que, pues lo recordamos también así. Yo quisiera ir terminando, porque creo que es bueno quedarnos también, sobre todo con el sabor y la intención que tiene, me parece que encaja perfectamente en el asunto de la promoción de la película, porque promover la película es promover a Claret, y promover a Claret es promover la congregación, y promover la congregación, va a parecer un jueguito de palabras, es promover la misión claretiana. Entonces, bueno, creo que podemos quedarnos así, y con este último apartado que deja el padre Matthew en su mensaje, que aparte lo dice muy bien, viajemos juntos, ¿no? Utilizando otro término, no solamente caminar juntos, hay que hacer el viaje acompañados, ¿no? Y este viaje misionero, este sueño de Claret, pues hay que hacerlo en misión compartida. Pues bueno, vamos terminando, nos falta recoger algunas respuestas, a la pregunta. Tenemos por ahí, no tantas como hubiéramos deseado, pero ya por ahí hay algunas personas que se manifestaron ante la expectativa de qué encontrar en esta película, porque todavía no la han visto la gran mayoría. Por ahí alguna respuesta. Si quieres por ahí replicarlas, Francisco. Claro que sí. Hilda Tapia dice, me encanta, se ve que está muy buena, yo voy a ir con toda la familia el día 21. Muy bien. Nosotros también ya estamos preparados. Al fin y al cabo aquí nos toca un cine cerquita, afortunadamente, en jueves. Hilda Tapia es hermana del padre José Juan. Es hermana del padre José Juan Tapia, así que saludos, Hilda, gracias por tu respuesta. Muy bien. José Luis Escobar Amézquita, el chino, la de conocer más sobre la vida de San Antonio María Claret desde el aspecto como ser humano y defensor de los pobres, además de que en forma difundía la palabra de Dios. Mari Carmen Moctezuma Margain, ver la vida de Claret, conocer más sobre Lulusa Alma. Conocer más de Claret y su obra apostólica. David Gómez, aprender de un santo para ser mejor persona conmigo mismo y con las demás personas. Identificar las acciones y valor de San Antonio y María Claret, de predicar el evangelio, el cual nos motiva a agradecer a Dios por todo y a darlo a conocer en nuestro entorno. Muy bien. Fíjate que nada más como un colofón que me llamó mucho la atención. Estaba viendo la en esta semana que estuvieron viendo esto, de pronto me encontré, entra uno a internet y dice... El San Antonio estuvo en el Concilio Vaticano I, pero ya fue en 1870, el año de su muerte. Entonces leí de pronto, dice, ya anciano. Entonces dices, se murió de 63 años. La perspectiva de los años, ¿verdad? En el cambio de siglo. Es decir, ya tú y yo, en el siglo XIX, ya también andaríamos por ahí. En fin. Hay una respuesta más de Lupita Díaz, por si Francisco la quiere tomar. Sí, claro, Lupita, gracias. Entender cómo cumplió su misión de evangelizar y dar testimonio de una vida cristiana, San Antonio y María Claret, para reflexionar en nuestro actuar como católicos. Muy bien, gracias, bueno, Lupita. Ahí están las respuestas y la expectativa de la gente. Sin duda son personas cercanas a nosotros. Ojalá que esta expectación creada a lo largo de estos 4 días, pues bueno, vaya atrayendo también a personas no tan vinculadas, y que el personaje Claret, la persona Claret, este hombre de carne y hueso del siglo XIX,
que tiene una propuesta muy coherente, como ya lo decía, enfatizaba Lucía, pues atraiga la atención también a otras personas. Bueno, estamos terminando. Vamos al cine todos. Vamos a pasar al cine. El día 21. El día 21 nos vamos a poner en la puerta. Vamos al cine el día 21. Vamos a también estar expectantes, que es otra expectación. El día de mañana, como le decía el padre Mario, se dan a conocer los cambios en la provincia. Sin duda también en esta perspectiva que él lo acentuaba, me parece muy bien, ¿no? El cambio que tuvo Claret en esta... en esta modificación de planes que tiene a partir de crear la congregación y de repente ser enviado a ser arzobispo cuando bueno, él no tenía para nada en sus planes, pero cómo transforma él este cargo, ¿no?, que era muy administrativo, muy funcional, pues en una posibilidad de ser misionero. Así que pues va un mensaje para mí mismo, que ahora tuve que modificar mi lugar de residencia, Ciudad de México, estoy en Torreón, todavía aún batallando con ciertos calores, pero muy contento con el compromiso y con la recibida, con la acogida de la gente. Así que pues lo mismo deseamos a toda la gente. Saludos a la parroquia de Guadalupe, que saludos, ha sido solidario. Saludos por acá. Y bueno, estaba terminando de decir que también lo mismo deseamos a todos los claretianos en México, mis hermanos. Mañana sabremos a dónde estamos después de las pláticas. En nombre sea de Dios, y pues a ponernos y a cumplir la misión. Pues espero que ya sepas dónde estás, René. ¿Estás en Torreón? ¿Por qué? Estoy en Torreón. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Qué he dicho otra cosa? Van a saber dónde estamos, ¿no? Pues tú estás en Torreón. Bueno, no, yo sí, pero quiero decir todo el resto, ¿no? Pues somos 52 claretianos. No, yo sí, todavía el tema de mi GPS todavía aquí funciona bien. Ando por aquí. Un abrazo para todos los claretianos, un abrazo por el aniversario. Ya decía el padre que dentro de 2 años van a ser los 175 de la fundación. Es una fecha significativa. También es una fecha especial para nosotros mañana. Correcto. Qué bueno que lo sacas a colación. Mañana Claret TV está cumpliendo 1 año con este nombre, aunque el proyecto ya lleva, de hecho, 4 años y fracción, pero Claret TV en este formato más digital, más de imagen y todo, se cumple justamente mañana 1 año. Así que, pues felicidades, compañeros, gracias a las personas que nos siguen. Gracias a los que están aquí viéndonos, porque si no fuera por ellos, pues no estaríamos aquí. Muchas gracias. Gracias a todos aquellos que también no aparecen en cámara, los hermanos Gama, Alberto, que está ahorita llevando la transmisión, a Fernando también, a los que colaboran en los otros proyectos. Este proyecto en la semana estrenamos un contenido más, a la Alegría del Amor, donde también es parte Francisco, Biblia y Psicología, la transmisión de Rosario de Esperanza, y los que vengan más adelante, porque hay planes para esto multiplicarlo. Así que gracias. Hoy justamente por eso traemos nuestra playera de aniversario. Esta las estrenamos justamente hace 1 año, un 16 de julio tuvimos una transmisión en vivo allá en las instalaciones de la Curia, y bueno, queríamos recordarlo, que se nos está olvidando, caray, también estamos celebrando este primer aniversario. Claro, así que, también una felicitación a la parroquia, ¿no?, porque son los 100 años de la primera piedra. Sí. Entonces han hecho muchos eventos y todos, como somos familia, los felicitamos calurosamente. Sí, Bego se refiere a la parroquia del Purísimo Corazón de María. A la del Purísimo. Unos 100 años de la colocación de la primera piedra, aunque la consagración del templo vino después. Pero efectivamente, y aparte, felicitarlos por todos los eventos que organizaron, las pláticas sobre la escritura corrimariana, la explicación sobre la arquitectura, las pinturas del templo, los murales del templo, que hay que decir que también quien hizo los murales de la parroquia también pintó el mural grande que está en el techo del templo de San Antonio María de Claret. Entonces, bueno, hay por ahí varias cosas. De hecho, sacaron un vino conmemorativo también de los 100 años. Felicidades, ahí está, azul además, ya se me antojó. Felicidades al padre Alejandro Quesada y su equipo, porque de verdad se movieron para darle realce pues esta fecha que tiene su significado, ¿no? 100 años
como decía la canción, no son nada. Vivo 100 años. Vaya que sí lo son. Así que bueno, felicidades, qué bueno que lo trajiste a colación, Bego. Eres nuestra apuntadora, se nos van pasando las cosas, qué bueno que te acordaste. Pues gracias nuevamente, felicidades, compañeros. Felicidades por el año. Y la felicidades por la entrevista, estuvo sensacional, ¿eh? Muy bien. Buena. Me gustó mucho. Corrió bien. No, mira, que, aquí es donde tenemos por qué hacer con otros, ¿no? Sí, correcto. Y mira, Lucía, el esfuerzo, ¿no? y aparte, correcto, el esfuerzo de Lucía, ¿no? El esfuerzo de la compañía, la productora, y también el carisma, ¿no? De comunicar las cosas tan sencillamente, tan directamente, el esfuerzo que está haciendo también en la provincia, este contacto, pues proporcionado por el padre Mario, también de lo que está haciéndose. Entonces, bueno, aquí está, justo con lo que decías, Bego, haciendo otros y haciendo cosas que ayuden y que promuevan valores, que es la intención, ¿no? Ok, pues ahora sí, ajá. Algo más, en la próxima semana tenemos un programazo porque es la jornada de los ancianos, ¿no? Entonces, así es. No se lo pierdan porque como que nos quedó pendientes varias cosas de los ancianos. La jornada de los ancianos. Sí, es correcto. No estamos incluidos todavía René y yo, ¿verdad? Fíjate que como no están incluidos, yo probablemente no esté porque estoy justo de viaje. Ah, el día 22 hago un viaje de un compromiso familiar y como tampoco doy la edad, por eso... Pero vamos a festejar, René. Sí, ya sé, pero como no doy la edad, según mi acta de nacimiento no doy la edad, entonces bueno, pues lo siento, pues queremos verlos por ahí. Queda en sus manos. Muy bien, pues gracias nuevamente. No crean que tenemos que llenar hasta 9:30. Sí, ya, no, ya. Pero claro, seguimos esperando muchas cosas, pero como dices, y había que sacarlas. Es que la entrevista estuvo sensacional. Muy bien. Sí, llenó perfecta. Nos hubiéramos quedado con la entrevista y el programa era completo, pero la fecha de mañana también había que rescatar el mensaje. Había muchas cosas. Y compartan, por favor. Compartamos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Beto. Buenas noches. Saludos, Torreón. Saludos. Señor.